Buenos días con todos. Hoy es 15 de abril del año 2016. Vamos a iniciar nuestra sesión ordinaria de consejo de la fecha. Y antes de iniciar la sesión, quiero dirigirme a los presentes para felicitar al señor teniente alcalde Gino Costa Santolaya, que ha sido electo congresista en las últimas elecciones del domingo pasado. Y voy a pedir a los miembros del Consejo que le podamos dar un fuerte aplauso. Muy bien, con ese aplauso entonces podemos iniciar la sesión. Vamos a tomar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Huancoquis. Presente. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglitz Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior, que es de fecha 17 de marzo. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Hay otra acta de sesión extraordinaria. Hay un acta de la sesión extraordinaria también. Fecha 29 de fecha 29 de marzo. Vamos a también a ofrecer el uso de la palabra si hay alguna observación respecto a esta acta. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta acta de la sesión extraordinaria, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es la carta número 028, remitida por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas. Señor Jorge Muñoz Güez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, de mi mayor consideración. Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer extensivo el saludo cordial del Consejo Municipal con motivo de la inauguración y entrega de una obra tan importante para el distrito de Miraflores. En ese sentido, hago votos para que su distrito siga desarrollándose y creciendo en un ambiente de seguridad y bienestar en el que prime la buena convivencia y los valores. Seguro de que su gestión será garante de ello, le extiendo mis mayores deseos de éxito y parabienes. Sin otro particular, me despido de usted, reiterándole los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente, Miguel Ángel Saldaña Reati, alcalde de la Municipalidad de Comas. La otra comunicación es remitida por un vecino miraflorino, Augusto Desmaison, de Rábago. Señor alcalde, soy vecino de Miraflores de toda la vida, pero desde hace 6 años me mudé a un departamento en el Malecón Balta. No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero lo que me dirijo a usted es por este medio. El motivo es para felicitarlo por la construcción del nuevo puente gemelo Villena y todo su entorno, como los parques y el sendero del acantilado, inclusive la distribución de los miembros de Serenazgo para dirigir el tránsito y o para dar información. He sido testigo durante 1 año y 3 meses de su construcción e inclusive dando sugerencias por medio de la página del Facebook de la Municipalidad de Miraflores. Sugerencias que he dado no solo sobre esta construcción, sino sobre otros aspectos, los cuales siempre han sido bien acogidas. Le reitero mis felicitaciones y esperando que el distrito de Miraflores siga tan bien como hasta el día de hoy. Atentamente, Augusto Desmaison. Y la otra comunicación es remitida por la profesional de proyectos, Yuli Cortés, del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Intel, Bogotá, Colombia. Señor alcalde, en nombre del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Intel, deseamos extenderle nuestros más sinceros agradecimientos por ser parte del foro 13 Contextualiza Ciudades Digitales en el desarrollo de su agenda académica.
su valiosa contribución con la conferencia El reto de hacer que las TICs acerquen a la ciudadanía al gobierno aportó en gran medida al éxito de nuestro evento. Estamos convencidos de que 3E continuará siendo un espacio de valor para el crecimiento del sector de Colombia y la región, y esperamos poder seguir contando con su compañía, aportes y experiencia en las actividades que Sintel desarrolla. Estaremos atentos a sus aportes y sugerencias, y una vez más reiteramos nuestros agradecimientos. Saludos cordiales, Yuli Cortés Bernal, profesional de proyectos, Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sintel. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Si no tenemos más temas, iremos a la siguiente estación. Informes y pedidos. Informes. Si no hay un informe previo, y si me permiten, voy a dar cuenta, voy a informar acerca justamente de esto que ha sido mencionado. El Consejo me dio a mí la autorización para poder viajar a Bogotá a participar en este foro de tecnología de la información y de las comunicaciones. Presentamos dentro del mismo foro, en una conferencia que duró más o menos una hora, un panorama de lo que está trabajando Miraflores en cuanto a tecnología y la información y de las comunicaciones, y cuál es el reto que se tiene para acercar a la ciudadanía a las cosas que se realizan en la municipalidad y cómo la tecnología y la información es una herramienta para este acercamiento. Nosotros hemos planteado que hay una población que es menor de 30 años, que está dentro de todo bastante alejada de las instituciones, y la búsqueda que tenemos es que esta población se acerque a la municipalidad y que la municipalidad nos podamos acercar también a ellos, pero no solamente a ellos, sino a todos los ciudadanos, y dar una herramienta de gestión y de facilidad y de calidad como es el uso de la tecnología. De hecho, hemos expresado todas las cosas que realizamos, como por ejemplo la transmisión en directo de estas sesiones que nos pueden ver y que eso abona en el eje de transparencia que está establecido en nuestra carta de navegación en tecnología, que es la carta de gobierno electrónico que se aprobó el 7 de enero del año 2011. En esa línea también nosotros tenemos algunas otras facilidades que hemos ido creando, todos los temas que tienen que ver con tecnología para el uso de seguridad ciudadana, todo lo que se está utilizando también en temas de cultura, en temas de gestión y desarrollo urbano, y hemos puesto sobre la mesa algunas situaciones que tienen que ver con las megatendencias que se están dando hoy en día en el planeta. Las ciudades se urbanizan mucho más rápido, hay más necesidades. Porque ha sido un tema sumamente valioso. Sintel, que es la organización que me invitó y que es una organización colombiana, es una organización que todos los años realiza estos foros a nivel internacional y que ponen el nombre de determinadas ciudades en la órbita de las comunidades de tecnología, de la información y las comunicaciones. De hecho, hay algunas comunidades que suenan muchísimo. En este caso, solamente el único alcalde extranjero que expuso fui yo. Hubo algunos alcaldes colombianos y exministros y representantes de diversas áreas que tuvieron la suerte también de poder exponer. Pero fue una generosidad de parte de Sintel que fuese el único alcalde extranjero que fuese invitado a exponer. Entre las comunidades que van sonando en cuanto a este tipo de trabajos, podemos mencionar a la ciudad de Medellín. Aquí hay un trabajo muy, muy desarrollado también en esos aspectos. Y algunas otras comunidades, como tenemos la suerte de decir, de Miraflores, que también sigue trabajando en este sentido. Revisando después la página web con algunos
invitados a la reunión, una de las cosas que más les gustó, por ejemplo, que tiene que ver con los temas del Consejo, es el accountability que hay, cómo queda una contabilidad de las asistencias a las sesiones de Consejo, las maneras de votación, las actas cómo quedan colgadas, las sesiones también cómo están colgadas, y todo esto que puede permitir un seguimiento del desarrollo de cada uno de los regidores o los miembros del Consejo. Algo que también llamó mucho la atención es, por ejemplo, que estas sesiones son paperless, o sea que no tenemos papeles, sino que todo es a través de nuestras computadoras o nuestras tablets. Eso es un tema que en muchos sitios no se ha aplicado todavía ni se tiene en cuenta. Entonces, muestra que tenemos algunos aspectos que van a la vanguardia en cuanto a tecnología y la información, y en la búsqueda de tener una mejor transparencia, más acercamiento a los ciudadanos, la posibilidad de tener procedimientos más adecuados y finalmente hacer la vida más cómoda con relación a la generación de calidad de vida para los ciudadanos, en este caso miraflorinos. Muchas gracias, eso es todo cuanto tengo que informar. No sé si hay algún informe de algún miembro del Consejo. Por razones de tráfico me han informado que la señorita Daniela Lozano ha llegado tarde, ya se incorporó. Yo quisiera que, si los miembros del Consejo lo tienen a bien y consideran que se le tenga presente, que así sea. No sé, pero eso es una decisión del Consejo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, entonces la tenemos presente. Porque la regla dice que después de pasada la lista, al regidor se le puede, o se le debe tener por excluido, pero por las consideraciones expuestas, y dado que el Consejo lo considera así, la consideramos presente. Muy bien, ¿tenemos algún otro punto? No, pasaremos a la estación orden del día. Muy bien, no teniendo más puntos en esta estación, vamos a pasar a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 1 al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local número 07, San Borja, del Ministerio de Educación, acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Esto viene con un informe y con un dictamen favorable, pero sin perjuicio de eso ofrezco el uso de la palabra. Si no hay ningún regidor que quiera hacer el uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y BFL Inversiones S.A. a fin que ambas se brinden ayuda mutua mediante el intercambio de información en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Simplemente para informar, en la comisión que además se aprobó por unanimidad, estos convenios, hablando con el señor Augusto Vega, la utilidad de estos convenios, en este caso es con Pardo Chicken, hay otros convenios más con otras empresas de delivery, pero ayudan muchísimo en el tema de personas sospechosas y sobre todo también apoyan en el tema del movimiento de tránsito. Muchas veces ellos avisan dónde hay congestión o algún choque. Entonces, quiero corroborar la utilidad de estos convenios, ¿no? Nada más. Gracias, señor alcalde. Muy bien, y complementando lo que usted ha mencionado de información, nosotros hemos, como bien saben, hemos celebrado un convenio con Waze para poder alimentar información en Waze. Todos sabemos que Waze es una utilidad autoaplicativa donde la gente está continuamente dando información y eso genera la información, valga la redundancia, que es utilizable desde un teléfono inteligente. Pero la Municipalidad de Miraflores ha generado un convenio donde todo lo que tenga que hacer o que ver con la comunidad está siendo continuamente informado a Waze para que los usuarios de este aplicativo, este sistema o este programa, como quieran llamarlo, puedan tener información real.
muchas veces hay cosas que surgen del momento y que solamente la municipalidad sabe que eso ha sucedido o que está sucediendo, entonces es importante esta información también para el tema de Waze. De hecho, dos funcionarios de la municipalidad han sido invitados en los últimos días a Washington para poder exponer la situación relacionada con esta interacción, este convenio que hay con Waze y seguir afianzando los lazos con ellos. Muy bien, ¿algún otro tema que se quiera mencionar, decir, comentar en mesa? Si no hay, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar lo que hemos discutido, si no se expresaron en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la fiscalización del servicio público de transporte de personas con carga de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No habiendo debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresa en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que modifica el acuerdo de consejo número 053-2014 de fecha 10 de julio del mismo año, que aprueba y autoriza el proceso de selección para la venta mediante subasta pública del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Miraflores, ubicado en la avenida Angamos Este con avenida Tomás Marzano, distrito de Surquillo, inscrito a favor de la Municipalidad Distrital de Miraflores en la partida número 13160473 del Registro de Predios de Lima, acorde con los detalles contenidos en la documentación, los mismos que forman parte integrante del indicado acuerdo. Al debate, señor Jorge Albertis tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Para ser consecuente con mi voto anterior sobre el mismo tema, yo decía ese entonces que un predio que tiene cargas y que se subasta, de hecho se va a vender en un precio inferior al real, no habiendo, a mi entender, premura en la venta, a pesar de que este simplemente es una adición, una modificación al acuerdo anterior, un predio que se vende con cargas va a tener un precio mucho menor. Como decía, no existe premura en venderlo y por eso es que mi voto va a ser exactamente igual al voto anterior, que va a ser en contra de esta venta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Sousa Locio tiene el uso de la palabra. Gracias. Mi voto va a ser igualmente en contra por las consideraciones expuestas por el regidor de Albertis. Mi voto también va a ser en contra. Gracias. Tengo entendido que en el dictamen usted ha votado a favor. ¿Quiere decir que no sigue en coherencia con su dictamen? Por favor, si puede aclarar esa situación. Bueno, analizando un poco más el asunto y de acuerdo a lo que ha explicado el regidor Albertis, yo voy a votar, cambio mi voto en contra. Gracias. Bien, que quede constancia entonces de ese cambio de parecer. Muchas gracias. Siguiente punto. Perdón, vamos a ofrecer la palabra a algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la misma. No habiendo ningún miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresar la señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría con dos votos en contra, dejando constancia que en el dictamen el regidor Sousa Locio había votado a favor. Muchas gracias. El dictamen me abstuve, sí, por si acaso. A ver, vamos un ratito a verificar el dictamen. Correcto, hay una abstención suya. En ese sentido precisamos el término de la votación. Muy bien, siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los miembros del Consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los temas, todos los asuntos que hemos acordado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad.
quedado aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Se levanta la sesión.